Bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente mesa. Bueno, en primer lugar quiero agradecer de manera muy especial la presencia de Hervé Falciani con nosotros. Yo creo que para el recuerdo de los periodistas que llevamos unos cuantos años de trabajo en esta profesión y sobre todo que hemos estado ligado al periodismo de investigación, es un referente muy cercano y sobre todo en el periodismo económico y en el periodismo financiero, en el cual llevo más de 30 años trabajando, pues hemos escrito ríos de tinta sobre la lista Falciani, sobre las consecuencias de esa lista y sobre la historia personal de Hervé en toda su aventura del cruce de los Apeninos a los Andes, iba a decir en plan Marco, no, del cruce de los Alpes hacia Italia, Francia, España y toda la difusión que tuvo la lista de defraudadores fiscales afianzados bajo las murallas del secreto bancario suizo y que de alguna manera él empezó a volatilizar y después de Estados Unidos con ciertas regulaciones y ciertas presiones al gobierno suizo ha seguido de alguna manera arañando esos muros de ese falso falso derecho a la ocultación de los bienes y de la propiedad, ¿no? Bueno, no me voy a llevar más allá de los deberes éticos, simplemente el agradecimiento. Hoy estamos, además de con Hervé Falciani, con dos colaboradores suyos. Tienen nombres de guerra. Parece que os voy a presentar a Toro Sentado y a su hermano Cabellos de Oro, pero en realidad se llaman Juanma Soy Nadie, el apellido quien quiera que se lo pregunte y así me entero yo, y Mr. Q, que aparte de haber sido un tecnólogo al servicio de muchos ámbitos del mundo de la información, tiene también un pasado en el mundo del cine como candidato a los premios Goya, incluso a los premios que están más allá en Hollywood, a los Oscar. Pero hoy venimos a hablar de una cosa que es cómo dotarse de algo que se ha dicho en la mesa anterior, de herramientas para visibilizar las fake news, de herramientas para visibilizar o certificar que realmente lo que nos tragamos a través de los medios de comunicación, especialmente de aquellos que se apoyan en la imagen es poderosa y cualquier texto que contradiga la imagen parece que queda en un segundo plano y queda desmentido por la propia imagen. Bueno, pues cómo fabricar esas certificaciones que nos garanticen que realmente que lo que vemos es lo que nos tenemos que creer y que la verdad es el sustrato final de toda información y de todo periodismo que se valide. Yo te voy a dar a ti el testigo, Juanma, para que tú te dediques a repartir juego un poquito y expliques un poco esto que hay en la pantalla atrás del Deep True y muchas gracias y que profundicemos en ella. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel, soy fotógrafo de zonas de conflicto, trabajo de corresponsal también en algunas zonas de guerra. Debido a problemas que tuve en algunos lugares donde estuve trabajando últimamente, más exactamente hace 8 meses, me puse en contacto con Hervé, con Mr. Q, para ver cómo podíamos hacer para manejar un poco y darle un poco más de veracidad a los contenidos de lo que se estaba moviendo de forma muy extraña y media neblinosa, en donde nace la información, donde nace la noticia. Entonces, empezamos a darle forma a algo que llamamos Deep Truth, que es un sistema de inteligencia artificial con el cual queremos, en parte, validar los contenidos. Queremos saber más o menos cómo poder darle la veracidad, cómo poder trabajar con tecnología, cómo poder implementarla para que lo que la persona en el punto final reciba, lo que reciben a través de sus móviles, lo que reciben a través de cualquier medio, sea real, sea veraz y esté certificado de alguna forma. Entonces, nosotros no hablamos de noticias, no hablamos de información, no hablamos de fake, hablamos de contenidos. Nos basamos en el contenido, nos basamos en que ha empezado a modificarse la forma en la que las noticias empiezan a circular. Tenemos un gran enemigo a las personas que tratamos con los contenidos reales, con los que nos estamos manejando,
cuando llegamos a las redes sociales. Las redes sociales, la gente está haciendo lo imposible por un clic, por generar un poquito más de valor, de que su perfil tenga un poquito más de veracidad, pero sin fundamento muchas veces. Te tiran un bulo, lo que se llamaría, por decirlo así de alguna forma, que es un contenido que no tiene ninguna rigurosidad, no está certificado por nadie, y puede llegar a ocurrir esto. Una idea de alguien, una falsa noticia, puede terminar con la vida de personas. En un grupo, en este caso, una noticia que está certificada por Times de India y The Washington Post. Bien. Esto es lo que genera una información que no está contrastada, que no está verificada y que se tira simplemente por un WhatsApp. O puede pasar esto. Una persona ofendida puede hacer que las redes sociales se acaben con la vida de otro ser humano. Los contenidos necesitan tener un control de alguna forma. No decimos que tiene que haber una policía. Tiene que haber una forma de certificar el origen de la información que estamos recibiendo día a día en el bombardeo de tener en WhatsApp solamente. En mi caso, recibo casi 5.000 WhatsApp de diferentes fuentes informándome de cosas que la mitad son mentira y la otra mitad a veces no es verdad. Entonces, decidimos ver cómo podíamos, con la ayuda de Hervé, utilizar la tecnología, la inteligencia, todas las metodologías que hay, blockchain incluido y todo lo demás, para que tengamos un poquito de respiro y que vuelva un poco la veracidad a los medios. Entonces, en ese sentido, es que empezamos a trabajar en lo que llamamos Deep True. Y Hervé, te cedo la palabra para que lo expliques un poquito. Bueno, antes de todo, es un placer estar aquí por un tema que, por supuesto, nos apasiona, la información. Y para contrastar un poco y reposicionar un poco lo que nos ha reunido, ¿no? Es que hemos visto en la anterior ponencia, ¿no? La información que puede devenir emoción, que puede devenir divertimiento, que son un poco las límites también éticas que podemos llevar. Es que una información no necesariamente necesita ser una emoción. Y al otro lado, ¿no? Tenemos la información que permite tomar decisiones. Por ejemplo, matar a alguien. Pero es una información de toma de decisión, no de divertimiento. Y así, para plantear un poco dónde nos situamos, me parece útil, ¿no?, intentar de simplificar los tipos de informaciones a la cual nos referimos, y por nuestra parte nos referimos a la información para toma de decisión, donde intentaremos tal vez quitar la parte de emoción, no porque puede impedir un análisis crítica, ¿no? Porque para establecer que cuando, por ejemplo, cuando hemos visto la proyección de lo que puede pasar con el cambio climático, se trata de una proyección en el tiempo, de una deducción, de un análisis. Y eso, digamos, lo podemos plantear dentro de la información que permite tomar decisión en la parte análisis, de la parte inteligencia. Digamos que, y luego volveré a hacer la relación entre todo lo que nos une, pero en este planteamiento un poco estructurante, hablamos aquí de información de toma de decisión, donde distinguimos la consecuencia, la decisión que vamos a tomar, que cambiará, que corresponde a un futuro, de lo que corresponde a la verdad. Y a esta información le vamos a dar una connotación, ¿no?, de riesgo, de criticidad. Es decir, que dentro de todas las informaciones que nos pueden importar, que pueden ser cultural, espectaculares, lo que nos une aquí es la información que genera consecuencias no sociales, sino muy específica, que puede ser a nivel de ejército, a nivel de financia. Digamos, la industria que viene muy lucrativa
que se relaciona con la información es la información financiera. Bloomberg, Reuters no tienen problemas de presupuestos. Son muy lucrativas y sigue siendo más lucrativas. Es decir, que la información de cualidad, de toma de decisión, no tiene problema para financiarse. En la industria del divertimiento, pues es un otro tema. Pero nosotros nos situamos en esta información crítica, así crítica que tal vez, ¿no?, ponen miles y miles de millones sobre una información. Pues, luego, hecho este planteamiento, digamos que lo que nos une aquí es que estamos adictos a esta criticidad de la información. Y compartimos una experiencia que se compara en el sentido que la información crítica es árida, no es divertida, generará consecuencias, pero es atrevida, es arriesgada. Y se necesita tal vez, como nos lo contará, ¿no?, Juan, pasar por desiertos. Hace 15 años también, en un ámbito más financiero, he tenido que pasar un desierto, o varios desiertos, porque se empezó con una persona que habla, que cuenta su ámbito de vida, de trabajo, y las consecuencias que puede ver, y que nadie conocía, que nadie aceptaba, que sea de un inspector de finanzas, ni he visto centos, hasta, digamos, políticos. Y ha costado años, 15 años, para que una información de verdad pueda resultar entendida, compartida y utilizada. Es decir, que mi experiencia y que compartimos todos los que conocemos, que se dedican a una información crítica de decisión, compartimos esta necesidad de esfuerzo, necesidad de colaboración, de comunicación y colaboración multidisciplinaria, ¿no? Y que juntando todo esto vemos cuáles son las condiciones para que una información pues sobrevive con o sin nosotros, pero que sigue su recorrido y genera lo que esperábamos al principio, sabiendo que teniendo esta verdad, es decir, una información que no nos podía engañar y que no podría engañar a los demás. Cuando llegamos y que tenemos una información válida, que es el objetivo de todos los periodistas, de todos los espías, de todos los que se dedican a una información crítica, tenemos esta adicción por lo que sabemos que esta podrá superar todos los fake news. Y es una adicción, insisto en esto, es una adicción que se paga, como todas las adicciones, y que se disfruta, pero de emociones que duran en el tiempo, digamos, que no son así intensa en un corto tiempo, sino que no sé por qué, ¿no?, nos mantienen años después de años y nos atraen hasta que hacia otras noticias, otras informaciones complementarias que extienden esta realidad que se dibuja poco a poco por necesidad. Y eso, efectivamente, hablando de pluridisciplinaria, esa era un poco la conclusión de mi planteamiento. Esta pluridisciplinaria es la necesidad objetiva, experimentada, de reunir varios aspectos de una misma realidad, varios entendimientos y varios conocimientos, que puede ser conocimiento térmico, si hablamos de una cámara térmica, pero la tecnología aquí viene para suplear a lo que no nos puede dar los sensos naturales, la visión, y para quitar, tal vez, cuando me refería a una cámara, por ejemplo, térmica, para quitar tal vez lo que no necesitamos. Cuando vemos cruzar, digamos, la frontera mexicana, ¿no?, o americana, porque son a los dos países esta frontera, pues cuando vemos cruzar puntos de colores, sabemos que son hombres.
son hechos. Y puede ser que es la información que nos basta para, evidentemente, establecer números de refugiados que se han hundido en la Mediterránea o lo que sea. La inmersión en este caso, digamos, no nos falta, no hace falta, ¿no? No la necesitamos. Pues, si volvemos, es el último elemento, a lo que representa la información, entramos en un concepto que conocemos todos, de los metadatos. Y son esos metadatos que abren también un futuro donde la decisión se podrá tomar de modo automático. Hemos oído hablar de los killer robots, ¿okay? Pero es la idea, la industria automática 4.0 va en esta dirección, no de realidad aumentada, sino de realidad acertada. Estamos exactamente en este alineamiento, en esta disposición, en el hecho de poder tomar decisiones, de tener las condiciones que aseguran que algunas decisiones se tomarán de modo automático, para simplificar, para protegernos y simplificar nuestro valor añadido como humanos, revisando ya algunas decisiones que podrán ser en marcha para protegernos. Un montón de sistemas automáticos están ya en financia, operando. Y de verdad no se matan a ellos mismos. A lo peor tendrán consecuencias nefastas para los demás que no controlan. Que no controlan ese mecanismo de toma de decisión. Deep True ha sido y sigue siendo un esfuerzo para conseguir las condiciones de una información viable, así viable, que permite tomar decisión y luego intuir, hacer un forecast de lo que puede pasar. Y es lo por qué, ¿no? Nos encontramos con, efectivamente, gente de terreno que conocen la complejidad de la verdad en varios ámbitos y tecnólogos. Y fuera de aquí representamos equipos de matemáticos antes de todo, que tienen una idea de la consistencia. La consistencia es el arma que tenemos contra el fake news, que algo que viene contradictorio en una información, digamos, permitirá identificar que es una falsa información sobre la cual no podremos apoyarnos. La contradicción, el cruzar los datos, efectivamente, es donde estamos con los metadatos, que puede ser ámbito de descripción semántica, pero que permiten efectivamente ir al grano, ir a la información, al contenido que permitirá tomar decisión. Y dejo ahora, creo, la palabra a Mr. Q, que os contará un poco más, digamos, cuáles son las condiciones tecnológicas. No me equivoco. No, te lo comento más o menos. Como veis aquí, esto es un pim pam, pim pam. Sí, nosotros jugamos. El año pasado me tocó en abril y mayo cubrir el Sahel, ir a cubrir el avance de la Jihad, ver los 30 ejércitos que tiene Naciones Unidas, Barkhane y toda esa gente que está en el norte de África. Cuando llegamos, resulta que había solamente 4 personas que estábamos haciendo de corresponsales internacionales en la región, y teníamos el problema de que no podíamos movernos más allá de Bamako, que es la capital de Mali. No podíamos salir, no podíamos hacer 15 kilómetros al norte, no podíamos movernos para el sur, donde está el ISGS, que es una de las variables de la Jihad que están atacando y operando en la zona. Y nuestra función únicamente era de que teníamos que ir todos los días a Bamako, a la oficina de Naciones Unidas, MINUSMA, que se llama en la región, y retirar una hoja. Esa hoja era lo que nosotros teníamos que pasar a Europa, a las agencias que nos compran las noticias, en mi caso que soy freelance, o pasarla a terceros, a fixers o algún stringer que esté también trabajando con nosotros. Esa información no tenía ningún tipo de fundamento más que ser la que nos entregaba Naciones Unidas. A mí no me mandan para eso y yo no gano dinero haciendo eso. Entonces me busqué la forma de poder saltarme el bloqueo que nos habían impuesto Naciones Unidas, en este caso, a nosotros, a los que estábamos trabajando en la zona. Me conseguí un stringer, me conseguí un coche y jala, voy para el norte. Me fui a Gao, me fui a Mopti.
Anduve en el país Dogón, me crucé con unas matanzas de 200 personas en Coro el año pasado, que las pueden buscar cualquiera en Google o en cualquier buscador y las van a encontrar. Cuando empiezo a ver que había una realidad muy diferente a la que nos estaban mostrando a través de un simple documento, que era con el que querían supuestamente tapar lo que estaba ocurriendo realmente en el Sahel, y todo tiene un motivo, a la larga siempre se sabe. Entonces empezamos a buscar la forma de que la información fluyera de una forma o un canal al cual se pueda llegar a acceder. Entonces me encuentro solo en el Sahel, rodeado de 30 ejércitos, rodeado de Barkhane, que es el ejército francés que está en la zona, y trato de hacer algunas transmisiones, los costos no dan, uno es freelance. Así que es muy diferente cuando vas de la mano de una agencia internacional, que podría ser Reuters, AP, DPA, AFP, quien sea, a cuando vas de freelance a una zona. Entonces, busco la forma de poder transmitir. Empiezo a transmitir a través de las redes sociales, y las redes sí captaban el mensaje, pero no conseguía transmitir, y la veracidad ya empieza a ser opacada en el momento en que es una sola persona que está transmitiendo desde la región y se empieza a dudar de la fuente. O sea, sí, estás ahí, está bárbaro, está genial, pero necesitamos una validación. La gente que conoce el terreno, la gente que trabaja con agencias, que hace mi mismo trabajo, entiende y sabe de que la información es real, pero le hace falta siempre un punto más. Se tiene que ir un poquito más a la fuente. Entonces fue que contacté con la gente del entorno de Hervé para ver cómo se podía hacer mientras estaba en el Sahel. Después llego a la mano de acá de Enrique, de Mr. Q, para ver qué es lo que se podía hacer a la vuelta. De resultados, estuve en el Sahel, estuve 2 meses, sí, saqué fotos de muchos cadáveres, muchas cosas que a la gente en Europa le gusta ver ese tipo de fotos, le gusta ver ese tipo de videos, y con lo que yo me puedo seguir pagando el seguir cubriendo zonas de guerra. Pero a mi vuelta fue buscar la forma de que esa información que me frenaba, que Naciones Unidas me obligaba a transmitir, que yo no podía de ninguna forma certificar, buscarle la vuelta y tratar de sacarla adelante. Entonces, hablando con él, me empezó a explicar lo que eran los metadatos, los blockchain y bla, bla, bla. Era un montón de cosas que no entendía, que no sabía cómo agarrarlo siquiera. Y me empezó a guiar, por decirlo de alguna forma, a mostrarme cómo esos metadatos pueden validar una fotografía, cómo pueden hacer un posicionamiento más eficaz sobre un video, cómo se pueden hacer para que todo eso quede encriptado y sea casi imposible, casi, porque hasta el día de mañana posiblemente ya salga algo que te mueve los labios, como le está pasando a Obama en estos momentos. Entonces, por el momento, Deep Truth se va a dedicar a eso, a tratar de validar, de encapsular, de encriptar, de crear una comunidad periodística, por llamarlo así de alguna forma, para que toda la información, cada persona que quiera llegar a hacer algo con el tema de la información, tenga una firma, tenga un hash, tenga esas cosas raras que nombra él. Y nos faltaba la otra parte: cómo hacer la transmisión en vivo, en tiempo real, de todo eso. Y entonces ahí encontramos el proyecto de Mr. Q, bueno, ahora que te lo cuentes. Se lo paso. ¿Sí? Cuéntalo. Vale, déjame aquí. El ratón. Lo tienes. Escape, ¿no? Para salirme de aquí. Sí. Este no es. Esto aquí, ¿no? El mío. Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Tú eres el de rojo, ¿no? Sí, el de rojo. No, yo soy el que ha hecho el que ha capturado esta imagen. Me gusta mucho esta imagen. Bueno, hola, soy Mr. Q. Voy a presentar lo que ha comentado Juanma. Yo voy a hacer un poco el resumen de lo que ha comentado Hervé y lo que ha comentado Juanma, ¿vale? ¿Por qué no nos explicas primero el símbolo este que no se sabe si es masón o es...? Ese va en un momentito, Salvador. Creamos interés. En un momentito. Aguanta tu momento que ahora nos lo cuenta. Vale. Es el storytelling. Vale, sí. Lo que voy a explicar es un proyecto que estamos llevando desde hace un par de años, y es una cámara wearable para compartir tu vida en directo. ¿Vale? A ver. Es esa. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo han visto en algún museo. En algún museo, vale. Es la primera cámara wearable, ¿vale?
Esta lo que utilizaba Andy Warhol para hacer sus películas. Yo la considero el primer dispositivo wearable. Entonces, bueno, voy a explicar cómo hemos ido de una cámara de Super 8 a una cámara que permite compartir tu vida en streaming, en directo. Hemos evolucionado en los últimos años, desde los años 50 hasta ahora. La tecnología nos ha permitido minimizar tanto el tema de telefonía como las cámaras de vídeo. Y la idea es poder crear esa cámara que te permita crear contenidos en tiempo real desde tu punto de vista. Veis aquí arriba que pone godeye.live, ¿vale? Esa es la plataforma donde estamos haciendo pruebas de streaming. Mientras sigo hablando, el que quiera y que tenga Facebook se puede registrar y luego, cuando termine ya la ponencia, hacemos una pequeña demo y veis cómo funciona, ¿vale? Ahí os dejo la godeye.live. El proyecto, en este momento ya hemos creado los primeros prototipos, hemos creado la plataforma de streaming y hemos creado la red social. Y la pregunta que tengo y que os lanzo es: ¿para qué quiere alguien retransmitir su vida en directo? A ver, ¿para qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Notoriedad? ¿Algo más por ahí? Se aburre. ¿Qué habéis dicho por ahí? Por dinero también, sí. Gran hermano, ¿no? ¿Es gran eso? Hermano, por sí. Dinero. Sí, sí. Vale, yo creo que el motivo principal va a ser solo para divertirse, ¿no? Para compartir, te vas por ahí de fiesta o te vas de viaje. En este caso... Yo si tuviera un perro así lo haría. Aquí en este caso el Godeye pues le viene muy bien a Díaz Anakin, que quiere pues aumentar el número de followers. Que sepáis que Díaz Anakin es el chihuahua, ¿vale? probablemente tenga más followers que muchos de vosotros y más que yo. Sí, va para la jefa, sí. Que con las patitas no puede hacer los tweets, entonces le ayuda la jefa. Vale. También puedes promocionar tu música, ¿vale? Si tienes un grupo de una banda o cantante, puedes promocionar la música. Puedes promocionar también una película o si eres un actor, por la forma roja. Puedes compartir viajes, deportes. Y bueno, pues la idea que tenemos para mover el proyecto, ahora pasaremos al periodismo enseguida, pero un poco es... vamos a diferenciar dos tipos de... se ha hablado en los anteriores paneles, dos tipos de informaciones, puro entretenimiento, y entonces la gente probablemente del mundo del espectáculo lo utilizará para entretenimiento, pero también me interesa a mí la parte de la imagen inicial, que es poder compartir noticias en directo. Desde un punto de vista, vale, esta imagen me gusta porque... probablemente el chico este, no sé si sería periodista urbano, pero el policía le está parando y a mí, no, con mi mini cámara, pues ni me ha visto y entonces estoy pudiendo captar unas imágenes que de otro modo no sería posible. La idea es que con este dispositivo cualquier persona puede crear contenidos y la idea es que esos contenidos vayan a una plataforma de la que... la plataforma Deep True, de la que voy a hablar enseguida, y que sea accesible a medios de comunicación de cualquier tamaño. Y luego también se ha hablado de nuevas... Esto permite también la posibilidad de hacer nuevas narrativas audiovisuales, como se ha comentado también antes. Un ejemplo es que con esta mini cámara se podrían hacer entrevistas. Normalmente cuando uno tiene una cámara, pues está mirando la cámara. Mira, he salido ahí con el dedo, apuntando. Porque... parece que me despista mucho. Y la idea es eso, que puedas hacer una entrevista con esta cámara y que la gente se olvide de que estás filmando, que estás emitiendo en directo, ¿vale? Con lo cual, la imagen que se consigue es una imagen más natural y, bueno, y la gente suele estar más distendida. Igual por unos segundos te miran un poquito, pero luego ya se olvidan del tema de la cámara. La idea es que una historia contada desde la perspectiva de cualquier ciudadano en algunos momentos puede tener también un valor periodístico. En este caso, pues no había ningún fotógrafo oficial, yo estaba por ahí, pues veo a... no sé, estaba por ahí Tim Burton y esta imagen probablemente sea la única de Tim Burton esa noche porque no había ningún periodista, estaban ya todos cenando por ahí. Lo interesante también que las imágenes tomadas por los periodistas en algunos momentos incluso pueden ser protagonistas de las historias. Tengo aquí un ejemplo de cómo podremos integrar esta plataforma en Telemadrid.
Mira la cámara y dime. Ah, mira la cámara. Es un ejemplo de cómo podemos integrar esta plataforma en Telemadrid. Y bueno, por ejemplo, alguien como Juanma, pues que va a zonas de conflicto, muchas veces está viendo cosas que normalmente uno no puede ver en un telediario, pero porque esa información no llega por los cauces adecuados a la... Si es telediario, mira más hacia Televisión Española, que está ahí. Ah, vale. Porque en Telemadrid es Telenoticias. Ah, pero... Telenoticias, vale. Vale. Y bueno, pues la idea es eso, es poder tener un ejército de periodistas ciudadanos que puedan cubrir la realidad desde distintos puntos de vista. Es un poco lo que también se ha hablado en el panel anterior de esa posibilidad de tener más puntos de vista y realmente, bueno, hemos hecho unas estimaciones para algunos números para que sepáis. Ahora mismo hay 6.600 corresponsales en Europa. La idea es que con este producto realmente podríamos ser la empresa de noticias más o de contenidos pues una de las más importantes a nivel mundial, pero simplemente porque hemos cambiado el modelo. En vez de una persona con una cámara profesional creando contenido, son muchísimas personas creando contenidos desde sus puntos de vista. Sí. Y un poco la visión del proyecto es que en el sector periodístico los espectadores van a elegir el punto de vista que quieren ver, no tanto que esté dirigido desde una gran corporación, sino que en una plataforma en la que tú puedas ver el mapa mundi y ver personas que están in situ, personas que en algunos momentos pueden ser personas, no tienen por qué ser, habrá periodistas profesionales, pero habrá también gente que esté en ese momento en ese sitio y que podamos tener ese punto de vista que de otra manera no podríamos ver. Y ahora entrando más en detalle en el tema de Deep True, a día de hoy, pues en redes sociales, el problema que tenemos con las fake news, sí, es que en las redes sociales se crea contenido y en las redes sociales te permite crear contenidos con perfiles anónimos o, bueno, con perfiles falsos, ¿vale? Es muy fácil, coges cualquiera de las redes sociales, te creas un perfil y empiezas ya a crear contenido. Pero nadie. Y luego una cosa importante es que estas plataformas no se han diseñado como plataformas de difusión de contenido periodístico. Entonces, el problema que está pasando es que se está utilizando una plataforma que era para compartir cosas entre amigos en un modo de difusión de noticias a nivel internacional. Entonces, todos los problemas que están pasando es por eso. Vale. Voy a saltar estos ejemplos. Voy a explicar ahora un poco más en detalle en qué consiste la creación de contenidos y la validación de contenidos, según lo que ha comentado también Hervé. La idea es tener un creador de contenidos que esté autenticado, ¿vale? Pensad que cada cámara va a tener un identificador único y se va a poder vincular al teléfono móvil, con lo cual con el teléfono móvil ya tienes el número, bueno, nombre del usuario, número de cuenta, normalmente número de cuenta, etcétera, etcétera. La idea es que se crean los contenidos en directo, se envían a un servidor de streaming y se envían no solo el vídeo y el audio, sino la idea es incorporar una serie de sensores que iremos definiendo a lo largo del proyecto para poder validar de la mejor manera posible el contenido. Hemos hablado de sensores de temperatura, de humedad, una serie de datos, por supuesto la localización de GPS, una serie de datos que luego os pondré un ejemplo para que veáis cómo sería en realidad, cómo se utilizarían esos metadatos para desenmascarar una foto falsa que habéis visto yo hace un rato. Que os la hemos colado. Sí, que os la hemos colado, vale. La idea es, una vez que tenemos los contenidos, pasarían por algoritmos de inteligencia artificial para extraer algunas características que aumenten los metadatos, ¿no?, en el contenido, y los contenidos que ya están ahí validados se quedarían, utilizaríamos un blockchain para guardar esa información y para que se quede ya marcada digitalmente y verificada. La idea es que este marketplace de contenidos verificados sea utilizado
para los consumidores de contenidos, que serían tres principales. Las agencias de noticias podrían utilizar este marketplace de contenidos verificados, medios de comunicación o también ciudadanos que quieran estar informados con información previamente verificada por todo este sistema. Lo importante también del proyecto este es que no solo que los que consuman el contenido pues tengan, ¿vale?, que paguen el contenido a aquellos que están creando. Entonces, de esa manera se cerraría el círculo. A día de hoy, pues muchos de vosotros y muchos, bueno, yo me incluyo, estamos en una plataforma donde estamos creando contenido y no estamos monetizando. Se llama Facebook, la conocéis, ¿no? ¿Vale? Hay otra que se llama Twitter también, Instagram, LinkedIn, ¿alguna más? Snapchat, WhatsApp también. ¿Sí? Entonces, esas plataformas, los usuarios estamos creando contenidos, pero no tenemos ninguna manera de monetizar. Entonces, pensamos que Deep Truth, como un todo, es una plataforma en la que realmente se podría tener la complicidad de la complicidad o la ayuda de los usuarios que quieran crear contenidos. Van a tener una pequeña remuneración, pero es lo que nos va a permitir que esta plataforma pueda crecer y extenderse. Vale. Y lo que os comentaba antes, esta foto la ha puesto antes Juanma, ¿vale? Os voy a explicar cómo está hecha esta foto, ¿vale? Vale. Realmente, ¿vale? Es una foto que ha sido retocada, ¿eh? Sí, estáis viendo. Y la cuestión es que si estas fotografías hubieran llevado, ¿vale?, hubieran seguido nuestro proceso de metadatos, podríamos verificar que el día que Juanma se hizo la foto con Hervé, estaba en un lugar por las coordenadas de GPS. El día que se la hizo conmigo, estamos en otra ubicación, estamos en Walmart Week. Y con esa serie de metadatos más un poquito de inteligencia artificial. Más un poquito de inteligencia artificial, esta foto el sistema diría que ha sido que ha sido imposible de que esa es fake, porque en ningún momento nos habíamos cruzado previamente los tres para hacernos esta foto, ¿vale? Entonces un poco es la idea del sistema este. Así que bueno, ya que he cogido la inspiración de Andy Warhol para el proyecto este, pues le digo, ya sabéis que Andy Warhol dijo que en el futuro todo el mundo sería famoso 15 minutos. Yo le digo, bienvenido al futuro, Andy Warhol. Así que, gracias. Sí, no, es que me salta por ahí. ¿Quieres recuperar el micrófono? No, ya me cansé. Te has cansado. Es que es lo primero que me dijo, o sea, cuando se sentó dijo, primero hablo yo, luego le das paso, sigo hablando yo, luego hablo yo. Y digo, pero no. Digo, va a parecer argentino. No, es una broma. En cualquier caso, hemos estado viendo un sistema de encriptación, pero también de periodismo colaborativo, porque al final lo que creas es una red inmensa de colaboración, donde hay tecnologías disruptivas como el blockchain para el encriptamiento, inteligencia artificial para la verificación y la utilización de metadatos dentro de ese periodismo de datos masivos que intenta no trabajar sobre una sola fuente, sobre una sola realidad, sino de alguna manera sobre todos los datos compartidos a nivel, digamos, mundial a través de la red de redes, intentar con arañas o con información o con análisis de inteligencia artificial rastrear y buscar, ¿no? Yo, antes de preguntar, traslado el micrófono a la sala. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Al fondo, ¿alguien tiene un micro? Venga, al fondo hay una pregunta. Puedes preguntar lo que quieras y a quien quieras. Todo no. Quería preguntarles para informativos de Telemadrid, que va a emitirse dentro de dos o tres minutos, y mi pregunta va destinada al señor Falciani. Me gustaría que, por favor, en lo más breve posible, ya sabe cómo es la televisión y cómo son los informativos, que nos describa qué es exactamente esa herramienta para detectar las fake news, qué es el Deep Truth. Gracias. Era bien, bueno, gracias por la pregunta.
es una herramienta de contextualización. Es que una información tiene sentido solo gracias y a través de su contexto. Lo que es no falta, el contexto. No se puede aprovechar y tomar decisiones si no se tiene todos los elementos posibles de un contexto. Se lo dijo que se lo resuma. No sé si alguien quiere dar una explicación un poquito más, más clara. Bueno, no importa. Explícaselo con lo de las fotos. Las fotos. Ah, vale, lo del contexto. Sí, sí, explícale sí. Cómo sería el contexto. Sí, no, bueno, el contexto, efectivamente, es que si entro, aprovecho, ¿no? Por entrar un poco en la participación de los demás que no están aquí, es que varios de los elementos de toma de decisión, de las herramientas de toma de decisión, utilizan relaciones de causalidad, es decir, intentan identificar una cadena de hechos que tiene una relación para poder prevenir, ¿no?, cuál sería el próximo evento. Y es exactamente esta cadena, si puedes prevenir, ¿no?, predecir una cadena de eventos, puede también validar hasta en el pasado. Si un evento en el pasado ha pasado de verdad o sería muy improbable. Y con esta probabilidad de que ha pasado o que pasa un evento, podemos validar su correlación y su veracidad. Entonces se basa en esto, en ese mecanismo que se usa en más, bueno, que se usaba mucho y que siguen siendo usados en ámbito financiero, y aplicándolo donde, bueno, siempre necesitamos más esta certeza, esta, digamos, contundencia. ¿Okay? Es exactamente eso, los mecanismos de casualidades, las cadenas de hecho, y el blockchain, digamos, es un elemento que permite situar en el tiempo. Es un referente de sincronización. Nos permite situar un contenido en un tiempo. Y este tiempo viene protegido. Es solo una herramienta de sincronización, pero al principio. Pero luego también es un elemento que permite ordenar, visto que sincroniza, ordenar los eventos. Y permitir entonces de asegurar que cuando una cadena de eventos se han producido en una dirección, no ha sido en una otra. Si alguien ha tirado un cóctel Molotov, ¿no?, venía de una dirección y no de otra, porque el mismo que había corrido esta información estaba dentro de una parte del puente y no de la otra. Toda esta información, digamos, si se puede recogerla de modo tiempo real y que no se puede luego interferirla, es decir, que la transmisión. La pregunta que hacía Mr. Q tiene que ver con el hecho que tal vez, y Juanman lo corroborará, tal vez quieren destruir la información. No dejan, no querían que él, Barkham, ¿no?, no querían que él pudiera sacar alguna información. Pues si lo habían detectado mientras le corrían, y si él, lo que es, no tenía el modo de enviar en directo, ¿no?, su información, le habrían podido quitarle. ¿Cuántas veces ha pasado? En este ámbito pasa mucho. Muchos mueren por esto. Y eso es casi un seguro por los periodistas de guerra. Lo que, digamos, es una deuda que tenemos con todos estos, esas personas, porque de verdad, tal vez, y me lo contaba, es también una cosa que tiene que ser conocida. Tal vez lo que se lleva la palma del periodismo merecería más llevarse la palma del Oscar, porque todo ha sido falso. Y tenemos varios casos. Los que sacan la foto más guay, ¿no?, con la Kalashnikov, si la no han podido sacar, es porque no tenían ningún peligro y lo pretende. Eso son cosas vividas, ¿no?, de la experiencia de Juanma y de otros que sean parte del proyecto. Solo en tema de periodistas de guerra están ya unas 50, ¿no?, sí, que están
y ya dentro de esta necesidad y uniendo los esfuerzos que tendrían que dedicar a otro, ¿no? Pero es también, ¿no?, esta duda que, bueno, que no hacemos todo lo que se tiene, que no ha reunido, que genera cooperación, colaboración, amistad, luego. Pero ese es un poco lo que veo de más potente en este proyecto, ¿no? Es que no compromete y no permite cuando, por ejemplo, luego, porque hablábamos de los que generan directamente un contenido, pero luego, yo no tengo problema para testificar que estábamos juntos hoy y firmar, ¿no?, el contenido relacionado, poniendo mis comentarios. Y todo esto es efectivamente una información añadida, pero minimalista. No me importa mucho la camiseta que llevaba, sino que estábamos aquí en tal momento, ¿no?, y tal posición, y hablando de tal tema, no otro. Y es exactamente esto, un poco el razor de Occam, ¿no? Razor, no sé cómo se traduce, pero quitar todo lo que no está necesario, pero no olvidar lo necesario y permitir que esto necesario sea recorrido. Sensor de temperatura, imaginamos mañana una comunidad que nos permite saber, por ejemplo, que efectivamente a través de todos los sensores geolocalizados aquí, pues la temperatura que figura en la video es representativa de la realidad y que no fue una sesión que pasó en verano, ¿okay? Solo para daros un poco a qué se refiere la idea de contextualizar y de contextualizarla en grupo. El grupo tal vez no se equivoca, pero los sensores menos. Sí, y además a la hora de analizar una foto o un vídeo, cuando hay un montaje, efectivamente puedes ver la luz en los dos sitios, puedes ver la diferencia de plano con respecto al fondo, ¿no?, la profundidad de campo. Total, es una identidad. Puedes ver la orientación de la luz, igual en una foto viene de la derecha, en otra de la izquierda, o de abajo, de arriba. Es decir, hay una serie de metadatos, que es lo que tú hablabas, que pueden ayudar a identificar claramente si todas las personas que están en esa foto estaban ese día en el mismo sitio, con la misma luz, con el mismo ambiente, etcétera, etcétera, y no solamente por la datación de la fecha de la foto, que también, ¿no?, pero contextualiza. Y si además eso lo mandas a una comprobación sobre la red de redes y compruebas que había fotos parecidas y que realmente hay fotos que identifican una doble escena dentro de esa foto, pues al final vas metiendo cada vez más filtros, ¿no? Más garantías de certificación de si la foto es falsa o de si la foto es cierta, ¿no? Yo, de todas maneras, a esta foto ya la estamos manoseando tanto que os invito a que cuando salgamos os hagáis la foto de verdad, los tres juntos, bueno, ¿vale? Está evidentemente falsa, se nota por la luz, se nota por los features. Pero lo notas tú, ¿eh? O sea, sí, bueno, pero yo estaba allí y hubiera colado perfectamente. Sí, lo creo. Pero no, es verdad que se podía haber hecho una video, no solo una foto muy realista, como los sistemas de differential, ¿no? De deep learning differential. La idea en este caso es que, por ejemplo, esta foto, si se ha creado con la combinación de dos fotos anteriores, para empezar, o no tendría metadatos, o los metadatos que tiene, es decir, la fecha sería muy posterior a las otras fotos. Entonces, lo que comentaba Hervé, habría que, utilizando reconocimiento de caras y buscando en la librería de fotografías, fotos, por hacerlo más sencillo, podríamos ir hacia atrás y ver que eso, que corresponde las también, caras a dos fotos anteriores. También hacia los metadatos. Metadatos se pueden cambiar. Lo que más difícil es conseguir que una comunidad de personas, ¿no?, que pueden firmar, que pueden ser identificados por una firma digital y relacionados a varios puntos físicos, insisto, ¿no?, eso se falsifica. El digital se puede falsificar y se falsifica, pero relacionar lo más posible con algo, elementos físicos, es el más difícil. Y no, es exactamente el tema del proyecto, ¿no?, de hacer una anti-realidad virtual, ¿no?, una realidad de verdad, pero acercándose lo mal posible, gracias a una comunidad, de algunos hechos físicos comprobables.
Y esto permitiría certificar una... Antes hablabas del telediario, ¿no? Pues permitiría certificar que todo lo que vemos en un telediario en vivo y en directo es imagen cierta y veraz, ¿no? Habíamos puesto de ejemplo ayer cuando estábamos hablando, por ejemplo, el tema de lo que pasó en Cúcuta con los camiones de ayuda humanitaria que cruzaron desde Colombia, cruzaron el puente, llegaron a Venezuela, que de golpe uno se prendió fuego, nadie sabe quién, uno le echa la culpa al otro. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, el sistema de drive-thru y hubiera habido en ese puente 3 o 4 personas posicionadas trabajando con la cámara cada uno, con posición de GPS, con latitud, longitud, lo tradicional, más la temperatura, altitud y demás factores que va a incluir este proyecto, tendrías 4 o 5 puntos de vista y se podría, aunque sea, predecir de dónde pudo haber venido. Es más o menos lo que hizo el Washington Post o el New York Times cuando hicieron ahora un dibujo, un diagrama sobre ese evento. Saltó y ahí eso fue así descaradamente. Primero se le echaba la culpa a Maduro. Después de que se hace ese análisis, esa investigación, toda la gente, todos los medios se dieron vuelta y dijeron: fue un seguidor de Guaidó quien prendió fuego el camión. Yo conozco a gente que estaba en ese puente, el chico de la CNN que estaba ahí, Fernando, colega, hemos trabajado en varios lugares, y él me decía: joder, yo estaba al lado del camión y no te puedo decir de dónde vino, no puedo, no te lo puedo certificar, no puedo jurarlo, se prendió fuego y no sé cómo. Entonces, si hubiéramos trabajado en ese momento con esto, tendrías en ese momento 4 o 5 objetivos enfocados. Está el camión y tienes un fotógrafo de casualidad en cada uno de los laterales, o personas que están utilizando, porque esto queremos hacerlo casi libre para que cualquier persona pueda utilizarlo, no solamente periodistas. Entonces tendrías un montón de personas documentando, filmando y transmitiendo ese mismo evento en tiempo real. Lo que pasó con la nota que sacaron con el grafiquito y todo lo demás es que todos empezaron a decir: fue la gente de Guaidó. Nadie leyó el artículo completo, que tenía una sola palabra que desvirtuaba todo. Ellos hicieron un dibujo, pusieron videos, documentaron y todo, pero la palabra decía sugiere. No decía certifico, doy por seguro, lo he visto, está filmado, no. El documento que ellos hicieron con el hermoso dibujito decía abajo sugiere. Y como nadie lee, porque leen solamente los malditos titulares, nadie lee el contenido, entonces empezaron a tirar un fake sobre ya otro fake. Entonces, eso es lo que queremos evitar nosotros. Queremos que esta cámara esté como en una red social, con mucha gente que esté transmitiendo el mismo evento en tiempo real, por ejemplo, los chalecos amarillos acá en París y todo eso, pero que puedan ayudarnos a documentar la verdad, la realidad, y en lo posible en tiempo real. Pero queremos llegar a ese objetivo. Para eso sirven los metadatos que está desarrollando Hervé, implementando en la cámara que ha hecho Mr. Q. Queremos ver la forma de hacerlo de la forma más veraz posible, que los contenidos vuelvan a ser reales. Que está muy bonito lo de la inteligencia artificial y todo eso, sí, es armar escenarios. Yo estuve en Libia y sé cuando se habla de armar escenarios como era que estaban matando gente en Sirte y resulta que estaban los escenarios en Jordania. Lo hemos vivido en tiempo real a eso, los que estábamos ahí. Y queremos evitar ese tipo de cosas ahora. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto de Cúcuta, que es reciente, es caliente, es de ahora. Hicieron un fake de un fake. Pero porque la gente come lo que quiere comer. Y los sistemas que tienen, los algoritmos que tienen implementados en este momento, las redes sociales, por ejemplo, si alguien está buscando, por ejemplo, en Facebook, unas noticias de determinado sector o de determinado enfoque, el mismo algoritmo empieza a buscar otros contenidos adicionales relacionados con la búsqueda. Eso de que nos pasa a todos, que estamos buscando, por ejemplo, dónde comer helados y nos empiezan a aparecer los banners en las páginas web de las heladerías más cercanas. Entonces creemos que el teléfono nos está escuchando o alguien no. Son algoritmos. Eso es lo que nos muestra lo vinculado con lo que nosotros estamos buscando. Si tú estás buscando un fake, te van a aparecer fakes y va a llegar un momento donde vas a creer que los fakes ya son realidad y no vas a tener ya el parámetro de lo que es la realidad y lo que es un contenido que no es. Solamente,
que había trabajado durante 15 años para que la información fuera entendida, comprendida, bueno, fue un poco los adjetivos que utilizó. Entiendo que se refiere a la lista de falsificadores por la que todos le conocemos a usted. ¿Se refería exactamente a esa información o no? Me refería a mecanismos financieros que venían comprobadas, ¿okay? Gracias efectivamente a informaciones que podía y que necesitaba ser recontextualizada. Y gracias a varios tipos de expertos, no solo informáticos, por supuesto, sino financieros. Es decir, que una información, un número, puede significar todo. Ya bien que no se altera, pero también necesita un contexto. Y efectivamente, tal vez una realidad es así diferente de nuestro entendimiento, de nuestra formación, que nos cuesta tiempo y necesita muchas personas para que con este consenso, poco a poco, una información diviene prueba, o varias pruebas, o un conocimiento. Y ese es todo este recorrido, ¿no?, de que hablamos. ¿Hasta qué nivel necesitamos una prueba o un conocimiento? ¿Y por quién? Es decir, que cada vez será por quién, quién que lo decide. Es bien tener divertimiento, si necesitas divertimiento y aprender algo mientras que te diviertes. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de un ámbito geopolítico, ¿no? ¿Por qué están matando gente alrededor de la operación Barkhane? Esos elementos geopolíticos sirven, son valorosos, mucho más que lo que pensábamos. Y uno de los elementos que me gusta es que comenté, ¿no?, el tema de la adicción. Es decir, que imaginamos que mañana efectivamente podremos ser más a poder conocer esta droga de una información crítica. Podremos participar a que una información crítica viene conocida a nivel social. Influye sobre elecciones, porque no se tratará de nombrar los 5.000 mentiras de Trump que se ha recorrido hasta ahora, sino de explicar, por ejemplo, que oye, no vamos por las mentiras, vamos para unos hechos que dicen, oye, pero mi presidente es tonto. Es una deducción que puedo sacar y puedo comprobar gracias hasta matemáticos, financieros y todo. Y esta información nos podría ayudar a nivel, digamos, social y geopolítico. Es que eso es exactamente, lo que a qué me refería, que una información tiene que luego puede ser una prueba y todo este recorrido necesita un montón, una contextualización. Y hace 15 años, sí, empecé a explicar que, oye, no es porque se llevan bonitos trajes y están en mucha obra caritativa que no lo hacen con tu dinero sin que lo sepas. Y fue esto, ¿no?, un poco el principio de ese 15 años pasado a explicar varios mecanismos y a demostrarle y a comprobarle. Es la segunda vida de la información. ¿Qué puede servir a comprobar un hecho y hacerlo más poderoso, más potente, que hasta que deviene un conocimiento cultural, histórico? No toca, digamos, es la inventación, ¿eh? Aquí yo, cuando me dicen, es el metadato lo que va a ser, no, yo hago poco en el proyecto, sino relacionar a la gente que sabe, que pueden, y relacionarnos con más que tienen, por ejemplo, capacidad efectivamente a hacer que sea entretenido, tal vez, pero que sea entretenido y que además tiene un impacto social, es un poco el posible, ¿no?, de este proyecto. Bueno, ojalá. Pues sí. ¿Alguna pregunta más en la sala? Allí hay una.
Hola, buenas. Mi pregunta es para el señor Falciani. Bueno, yo le he seguido un poco los medios de comunicación y le quiero hacer un par de preguntas. Uno sobre blockchain y uno más enfocado a criptomoneda, ¿vale? Yo sé que usted tiene su propia criptomoneda, que creo que es Tabú, creo que se llama, y le quería hacer una pregunta. ¿Qué relación puede tener el auge de las criptomonedas, que ahora hasta los chinos crean sus propias criptomonedas y está muy de moda que hasta las propias marcas comerciales las creen, en el auge de la creación de los paraísos fiscales? Y la segunda pregunta es, ahora estamos en un momento muy convulso con el tema de Venezuela, se habla mucho de ataques cibernéticos por parte de Estados Unidos al gobierno de Maduro. ¿Cree que si el gobierno de Maduro, el gobierno venezolano, hubiera introducido la tecnología blockchain en el tema, sobre todo de ciberseguridad, se habrían evitado esos ataques eléctricos? Bueno, digamos que si no tenía petróleo, Venezuela no tendría problemas, ¿no? Pero bueno, para volver, no, primero no es mi criptomoneda. El bonito de la criptomoneda es que es de todos. Y es un elemento fundamental, hablando del blockchain, es que lo que puede ser abierto, es que la problemática que tenemos aquí es de tener un sistema abierto que no te compromete. Es decir, lo mejor es que tienes, gracias efectivamente a la tecnología, un modo de poder participar en algo, crear un común. Y vuelve a la noción, ¿no?, de la criptomoneda. Es una tecnología que crea comunes, elementos comunes, un bien común. La problemática de definir un bien común es una problemática financiera al principio. Por esto hemos mencionado Marketplace, pero es también un modo de valorar lo que tenemos en plan de bien, ¿no? Es que esto bien es un bien, tiene que ser valorado. ¿Cómo? Pues tenemos una tecnología que se llama moneda, bueno, criptomoneda, es una evolución. Si está inclusiva, es decir, si definimos que este valor medida en euro, además corresponde a un poder de decisión, de ayuda a la decisión, sería guay. Tendríamos un modo con tal proyecto de valorar la información en plan impactos. Y eso también lo relaciono con Venezuela, ¿no? Es decir, ¿cuál es la información que sirve a quién? ¿A cuál interés? Si no se habla de Venezuela, ¿qué pasa? ¿Es mejor por el precio del petróleo? Esas relaciones, ¿no?, son interesantes. ¿Qué pasa si mañana el petróleo venezolano se comercia no más en dólares, sino en euro o en yuan? ¿Okay? Esas son las preguntas de casualidades, ¿no? ¿Cuáles son las informaciones que en nuestra historia nos habrían podido echar una mano cuando nos podemos preguntar sobre lo que pasa en Venezuela? ¿Vale? El conocimiento hoy, tenemos un montón de datos, pero ¿qué parte de esos datos corresponden a un conocimiento? Es algo que no está resuelto hoy. Y efectivamente, la experiencia mía es que más cerca de la fuente, mejor. Y más claro, ¿cuáles son las dimensiones de esta fuente? Temporal, geolocalidad, temperatura, humedad, intensidad de la luz, que comproban que el sensor de tiempo no había fallado. Todo esto es objetivo. La información objetiva que no lleva interpretación, ¿no?, es lo que falta hoy en la web. En el Internet no encontréis, ¿okay?, muchas de este tipo de información. Las pocas que tenemos vienen del ejército. Por ejemplo, Google Maps es un proyecto al principio financiado del ejército americano y podremos ver mucho más. Lo que tienen que tomar decisiones, necesitan informaciones objetivas. Y cuando son un poco más complejos, pues los metadatos corresponden a un análisis semántica, que puede ser automatizado o no, pero los metadatos tenemos que entenderla en tema de labeles semánticos, como tal que la temperatura, tal que, bueno, yo sé que es un camión, he visto un camión en un puente en fuego, es una información. Y es una información, además, si dice que no se sabe más.
si la única información que se reporta de modo objetivo como periodista mañana, si distingo en mis informes, si separo en mi informe lo que es de recogida de información de lo que es de análisis de información, sí. El surregimiento. Estoy ya pasando un gran paso adelante como periodista, como profesional de la información, si ser periodista. Digamos que es esto el desafío y el porqué, ¿okay? Y tiene que ver efectivamente con una referencia temporal que es el blockchain, ¿ya? Y con una valoración como notaria que sea, bueno, que es la criptomoneda. Bueno, pues os quiero dar las gracias a todos por el interés y por permanecer aquí hasta más allá de la hora que teníamos programada. Yo sigo alucinado de ver la criptomoneda unida al periodismo de guerra y de polvo y barro y al mundo de la alfombra roja y el cine. Son como tres escenarios que nunca ni en un sueño había juntado mentalmente, pero hoy los tenemos aquí. Es un proyecto real y es un proyecto de verificación de noticias en tiempo real. Gracias Hervé, gracias Mr. Q, gracias Juanma y gracias a todos y seguiremos después de comer. Gracias.